Deme un segundito, voy a abrir aquí. Eh, estas, eh, primero les quiero dar las gracias a todos ustedes, ¿ok? Buenísima onda por estar aquí. Eh, bienvenidos, ¿ok? Eh, gracias por darme esta oportunidad de platicar con ustedes y simplemente agregarles un poco más de información sobre la hipnosis. Vamos a profundizar en tus dudas. Eh, vamos a realmente profundizar en lo que se trata el tema del día de hoy, que es la preparación adecuada del hipnotista, ¿ok? Del, perdón, del paciente con quien vas a trabajar, ¿verdad? Entonces, no vamos a poder entrar aquí a presentarnos todos y esto porque nos pasamos una hora haciendo esto, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es entrar de una vez al contenido. Solo un par de reglitas o eh, avisos. Eh, les voy a ser totalmente sincero, ¿ok? Eh, el chat. Se me va la onda, no lo veo, eh, tengo que venir, empujarlo y cuando se me va la onda, entro al chat y hay miles de preguntas y simplemente es imposible entrar al chat y contestar todas las dudas. Entonces, eh, el hecho de que estamos aquí haciendo esto en, y que se puede hacer en vivo, que pueden estar aquí tomándose una copita de vino, una cervecita, comiéndose, comiéndose un sándwich aquí con cámara, eh, les voy a dar prioridad a las personas que tienen cámara. Eh, cámara ¿okay? ¿Por qué? Porque los puedo ver. Los puedo ver, podemos platicar y de eso se trata. Simplemente es un poco más efectivo, un poco más rápido. Entonces, ustedes que no tienen cámara y que solamente están escuchando, para la próxima, ¿verdad? No tengan pena, no tengan vergüenza. En otros grupos me han comentado de que a veces les da pena o vergüenza de preguntar y esto, no hay clavo. Ese es un espacio en donde nos debemos de sentir cómodos, tranquilos. Y que estemos hablando de un tema que nos encanta, ¿ok? Que es la hipnosis y la hipnoterapia. Entonces, para contarles un poco de mi persona, eh, mi nombre es Luis Fernando López, como ya sabrán, soy psicólogo clínico, soy hipnotista, soy hipnoterapeuta, soy instructor de la hipnosis y básicamente me dedico a este rollo de usar hipnosis todos los días de un montón de maneras, ¿ok? Y ese es mi chance, a eso me dedico desde hace ya casi, eh, ya casi 15 años. Hago esto como una profesión, me encanta y también me gusta enseñar. Y si ustedes han estado en mis cursos, de que a mí no me gusta guardar nada. Entonces, en el sentido de que soy muy honesto con la información que yo doy, eh, todo lo que estoy explicando aquí, todo lo que yo hablo, simplemente es mi opinión, ¿ok? No es la verdad. No entren en, no, eso no es cierto, porque en la hipnosis no hay verdad, no hay cierto. Hay personas que dicen que no existe, que es un estado, que es un no estado, que es esto, que es lo otro. Y simplemente no voy a entrar si algo existe o no. Ese no es el tema. Eh, el tema es simplemente yo tener la oportunidad de platicarles un poco sobre lo que yo ese lo que yo he experimentado y lo que les gusta lo pueden usar lo pueden aplicar y lo que no lo pueden votar ok de eso se trata si ustedes aceptaran todo lo que su instructor les dice de principio a fin la hipnosis nunca crecería se quedaría ahí estancado ok entonces el hecho de que están en desacuerdo o que piensan que pueden hacer cosas mejor que yo o que lo pueden hacer de una manera más efectiva eso es bueno. ¿Ok? Eso es excelente. Entonces, no tengan, eh, no entremos en discusión, porque no, no hay tiempo. Me encantaría poder debatir y esto y lo otro, porque también es parte de, pero simplemente no tenemos tanto tiempo. Entonces, eh, de nuevo, muchísimas gracias. Tenemos a bastantes personas y vamos a comenzar ya, ¿ok? De una vez. Va a haber un momento de preguntas. ¿Okay? En donde ustedes van a hacer sus preguntas, tal vez pueden levantar la mano o algo por el estilo, y vamos a poder profundizar en sus dudas, ¿ok? Y yo quiero platicarles sobre algo muy importante que pienso yo que tal vez es lo más importante. A veces estamos pensando, digo, si un paciente es bueno o no si yo puedo trabajar con esta persona si esta persona es capaz de entrar en hipnosis fácilmente que a veces me es más fácil trabajar con mujeres que con hombres o tal vez con las personas con de la tercera edad cuesta más hipnotizar versus un niño que tiene una gran imaginación y les voy a contar la verdad en mi opinión yo pienso que todos somos sugestionables todos Okay. Todos pueden ser excelentes pacientes, clientes de hipnoterapia. La cosa es que nosotros tenemos que crear a esos pacientes. Nosotros creamos a esas personas en el sentido de que no, es nuestro trabajo crear el paciente ideal. Okay. El, el cliente ideal. Deme un segundito. Ahí estás. Eh, por favor, eh, pongan en mute porque de repente alguien deja el mute apagado y comienza un montón de ruido. Entonces, solo dense cuenta que hay un botón mute ahí. Entonces, nosotros, nuestro chance como terapeutas es crear clientes ideales y lo hacemos a través de muchas metodologías. Y vamos a entrar en eso el día de hoy con respecto a cómo crear ese paciente, ese cliente ideal que responde en donde funciona, en donde la inducción sirve, en donde la persona entra a hipnosis con toda paz y tranquilidad. O sea, no toda, ¿verdad? O sea, siempre van a haber clientes. De eso se trata ser un buen hipnoterapeuta, de manejar las diferentes cositas que puedan surgir, pero se trata en general de poder crear al cliente ideal en donde funcionen las técnicas que tú vas a estar haciendo. Y les voy a ser totalmente sincero. Todo comienza con tu mercadeo. Okay. y otra cosa yo estoy hablando de hipnoterapia profesional en el sentido de que tenés un consultorio y haces hipnoterapia eh, en donde tenés clientela en donde tenés tres o cuatro personas en la mañana tres o cuatro en la noche en la tarde y tal vez tres el fin de semana y estás constantemente atendiendo pacientes ok eh, porque eh, realmente eh, cuando estamos trabajando en ese ambiente es cuando comenzamos eh, avanzar bastante en nuestra práctica. Yo estaba hablando con otra persona en, en otro grupo sobre el problema, no, no, no lo malo, pero el problema de trabajar medio tiempo en esta práctica. ¿okay? Porque te detienes de mucho. Es algo difícil avanzar en tu carrera y aprender y estudiar y enfocarte en todo lo que conlleva ser un excelente hipnoterapeuta si tenemos uno o dos trabajos de más. Ok, y eso es una realidad. Ok, hay personas que pueden hacer ese salto, hay personas que pueden hacer ese salto y les da miedo, y hay otras personas que simplemente ahorita no se puede. Y vale, ok, pero yo estoy hablando más que todo eh, de cómo manejar una, un consultorio terapéutico, verdad? Cómo venir y, y preparar a tu cliente adecuadamente, y todo comienza con tu mercadeo. Ok, eh, así sinceramente todo comienza con el mercadeo, eh, con lo que la gente dice de ti, con tus testimonios, con la manera en que tu cliente se dio cuenta que tú existes. Okay, lo ideal en este mundo es que venga alguien y le diga a esta persona: Tenés que ir con Noé Sánchez, tenés que ir con Noé Sánchez porque él es el mejor. Él me ayudó a mí, a mi hermano, y la verdad es que Noé Sánchez puede hacer todo cuando se trata de la hipnosis. Esa persona llega a tu clínica y está más que lista. ¿Ok? Ahora, eh, y eso es una realidad, ¿ok? Lo que dice la gente es hipnotiza al cliente. Tal vez a ustedes les ha pasado. Llega una persona y dice, yo quiero que lo que Juan obtuvo, yo quiero que me hagas eso, ¿ok? Porque el resultado fue extravagante, ¿verdad? Y cuesta. A veces esta persona que viene de esa manera viene mal preparada porque viene pensando un montón de cosas. Pero en general, tu mercadeo, ¿ok? ¿Quiénes de ustedes con levantar la mano? ¿Quiénes de ustedes hacen mercadeo? ¿Quiénes hacen videos? Okay, okay, ¿Ok? ¿Quiénes hacen artículos en un blog o cosas de ese tipo? Ok, comiencen. Ok, comiencen. Esto es de suma importancia. Ok, comiencen a, a hablar del tema, a sacar el nombre a, a lo que yo llamo salir del closet. Ok, Hola, porque a veces nos da un poco de vergüenza, ¿no? así como que soy hipnotista y mis amigos no me ven como hipnotista, o mis papás, o mis, o mis hermanos, y, y nos da cosa. Okay, ¿qué, van a, de ¿qué va a decir la gente? Y si nosotros estamos con ese feeling de qué va a decir la gente y no sé qué, así nos van a ver, porque es la impresión que estamos dando. Ok, más o menos ahí eh, con lo que es The Secrets, ¿verdad? El secreto, toda esa película. ¿Quiénes de ustedes vieron la, la película El Secreto? La película más famosa del mundo, mira, y una de las películas más peligrosas de este mundo, pero eso es otro video. Ahora, eh, es importante hacer mercadeo artículos, eh, hacer un videíto, hacer algo para levantar la mano y poner la bandera en el suelo y decir soy hipnotista, soy hipnoterapeuta, soy hipnotista de espectáculos, soy eh, hipnotista punto, ¿Okay? Esto es de suma importancia porque da miedo, da miedo a que van, a que, a que dirán que cómo nos van a ver, será que va a funcionar, será que esto, será que lo otro, pero lo primero que debemos de hacer es realmente comenzar a vernos a nosotros mismos como terapeutas, como hipnotistas, como profesionales de la salud que pueden ayudar a otros, ¿ok? Y por favor comenzar a cobrar por sus terapias, ya que estamos hablando de preparar a nuestros clientes, ¿ok? En una buena preparación es que la persona invierta en todo esto. Ok, no me gusta mucho hablar de dinero con profesionales de salud porque salta, ¿verdad? Porque yo sé que estamos aquí para ayudar, pero también no podemos ayudar a nadie si no estamos ganando y si no estamos haciendo mercadeo. Puedes ser el mejor hipnotista del mundo, pero sin pacientes y en el closet de nada nos sirve. Ok, es importante salir del closet, levantar la mano y decir: Puta, Soy hipnotista, aquí te va. Ok, eso es clave. Entonces, preparación del cliente, tu mercadeo. Okay, eh, todo es como la comida. Todo entra por los ojos, okay. Desde tu mercadeo, desde tu persona, desde tu clínica y tu consultorio, okay. No estoy diciendo que necesitas la clínica más bonita del mundo. No, no es así. Pero hay diferentes cositas que hay que tomar en cuenta de tu consultorio. Y te voy a decir la más importante. Y tal vez esto no suene muy importante. O tal vez están pensando, ¿pero por qué me está hablando del consultorio? Eh, pero eh, la limpieza de tu consultorio. No importa dónde es tu consultorio. Okay. Pero que esa cosa esté limpia. Okay. Esto es de suma, suma importancia. No queremos cucarachas, no queremos que vaya al baño y que vea el inodoro así hecho. Simplemente no queremos esto. Todo esto influye. Tenemos que entender que todo es una sugestión. Todo. Todo es una sugestión. Tú no puedes no comunicar algo. Siempre estás comunicando algo y no paras. Nunca. Okay. Desde la, el momento que tú atiendes a tu paciente. Okay. en la manera en que tú lo haces. Ok, en todo esto influye. Ok, yo trato, ese es mi caso, porque um, así me, como que soy yo, se podría decir. Yo, cuando veo a personas que van a llegar a mi clínica, yo voy con ellos y sinceramente los saludo como si fueran mis grandes cuates, mis grandes amigos de toda la vida. Siempre dependiendo de la edad, la persona, ¿verdad? Tomo todo esto en cuenta, pero siempre voy y los saludo. ¿Qué tal? Pasa adelante, estás en tu casa y hasta, me, hasta hago dif diferentes muecas o eh, eh, movimientos de lenguaje no verbal que hago con mis amigos. Trato de crear rapport así. Yo cuando estaba eh, en la universidad, estudiando psicología clínica, me enseñaron de que tenía alrededor de dos a cuatro sesiones para crear rapport. Yo no sé, no sé, pero yo estoy hablando más de dos a cuatro minutos para crear el reporte. Yo pienso que eso es lo ideal. Tenemos que hacerlo, ¿ok? Y la única manera que lo vas a hacer es cuando te sientes cómodo con lo que tú haces. ¿Quién eres? O sea, ponete en el espejo y decir, soy hipnotista, ¿verdad? Y cobro 100 dólares por sesión. Y mira cómo se siente, ¿verdad? Porque da miedo cobrar tanto o tan poco o no sé, ¿verdad? Pero súbanle un poquito a sus precios. Eso es otro punto. Okay, yo sé que estoy hablando de precios y costos y muchos de ustedes pueden estar pensando, pero yo soy principiante, pero yo sé, pero yo estoy hablando de preparar al cliente ideal. Y tenemos que entender de que esta persona llega a solucionar un problema de toda su vida, que va a crear grandes cambios y giros positivos en su vida, okay? Eso no puede co costar 20 pesos, okay? Tenemos que usar un poco la lógica. Es como que si alguien, tú tienes un Mercedes. ¿Ok? Y lo vas a dejar al mecánico y te dice, ah, te arreglo todo a 10 dólares. Ah, ¿Cómo así? Ah? ¿Qué, uh, ¿Por qué tan barato? ¿Verdad? Si esto es algo muy importante. ¿no? ¿Okay? Y yo entiendo de que hay personas que no pueden pagar eso. Está bien. Simplemente quiero que tomen esto, en, 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 en que lo mastiquen un poquito. ¿Ok? El, en, de la idea de cuánto están cobrando y cómo eso influye en tu terapia. Sinceramente, eh, mi experiencia ha sido que mientras más le subo a mi cuota, mejores resultados tengo. Puede ser porque tengo personas más interesadas en hacer el cambio. ¿Ok? Entonces, y yo no cobro mucho comparado a otros terapeutas que yo conozco. Yo cobro algo que digo yo, bueno, esto, esto es algo que yo podría pagar, pero me dolería. ¿Ok? En el sentido de que tenemos que, tienen que invertir, por favor. ¿Ok? Si no invierten, a mí me acaba de suceder, ¿verdad? Por trabajar con... Eh, déjame un segundo. Ahí estás. Eh, me, me pasó ayer por dar sesiones gratis y, y, y dije otra vez: Esa es la última vez que doy sesiones gratis y he dicho eso como unas 20 veces. ¿okay? Pero esta es la última vez que doy una sesión gratis. ¿Por qué? Porque no llego. ¿Verdad? Segunda vez que me queda mal. ¿Verdad? Es, es molesto. Es, es molesto. Es como que no sé, simplemente no estoy creando al al cliente ideal de esa manera no estoy atrayendo al cliente ideal. Entonces, tu mercadeo, tus costos, tu persona, ¿será que me siento cómodo siendo hipnotista, siendo hipnoterapeuta cuando yo contesto la puerta, cuando yo paso adelante a la persona, cuando yo me siento con la persona y comienzo a hablar, mi postura, todo esto entramos a lo que algo de lo que ustedes ya saben. Todo comienza con confianza. Yo prefiero un hipnotista que no sepa nada de hipnosis y que leyó un libro en PDF que se abajo al internet, pero tiene confianza. Va a tener más éxito que la persona que ha estudiado todos los libros, videos y todo, pero le da miedo hipnotizar. ¿Ok? En este juego, mi instructor decía, hipnosis es un juego de confianza. Si no hay juego, no hay Perdón, si no hay confianza, no hay juego. ¿Ok? Y esa confianza les voy a ser totalmente sincero. Fínjanla al inicio. ¿Y qué? Si tu paciente no sabe que lo estás fingiendo, no lo estás fingiendo. ¿Ok? Si se percibe como confianza, es confianza. ¿Ok? Fínjanlo y para eso tienen que prepararse. ¿Ok? Ya es otro rollo si ustedes... Por favor, pónganle mute, mucha, a sus... Eh, a sus... Eh, lo voy a hacer de nuevo. Deme un segundito. Va a haber un momento para quitar el mute y para poder platicar, porque, porque si no, hay un ruido ahí siempre que está. Entonces, eh, ¿por dónde iba? En confianza, ¿ok? Tu confianza le va a dar la seguridad a tu paciente de que tú sabes lo que estás haciendo, ¿ok? Y otra cosa que va a crear al paciente ideal, eh, en Guatemala dice, se dice así: tu casaca, ¿ok? La manera en que tú hablas, la manera en que tú explicas el problema, la manera en que tú explicas qué es hipnosis, cómo funciona, lo que vamos a estar haciendo. Esto va de la mano de tu confianza. Yo quiero, si yo voy al cardiólogo, yo quiero una persona, un cardiólogo que me explique con confianza lo que va a estar pasando. Y yo no quiero ver a alguien con inseguridad y que no sepa muy bien qué onda. Eso me da inseguridad. Ok. Entonces, yo quiero una persona que me pueda hablar de hipnosis, ¿verdad? Que pueda explicarme qué, qué es lo que está pasando, que me pueda explicar mi problema de una manera mejor en la cual yo puedo explicarme a mí mismo mi problema. ¿Hace sentido eso? Eso es una técnica de ventas que yo aprendí en un curso de ventas, porque estás vendiendo. Ahorita no, no hemos hecho ni terapia. Tenés que venderle la terapia primero. ¿Ok? Y cuando hablo de vender, no necesariamente estoy hablando de dinero. Estoy hablando de que la persona diga, esta persona sabe lo que está haciendo, me siento bien con él y esto va a funcionar. Vos podés ser el mejor hipnoterapeuta del mundo, pero si tu paciente, cliente, piensa que no va a funcionar, es muy probable de que no funcione. ¿Ok? Porque existe el factor placebo. Placebo no es mentira. Placebo es algo que se da en tu cerebro, ¿ok? Es real, ¿ok? Igual como existe, existe el placebo, exi existe el nocebo, ¿ok? Y es totalmente lo opuesto. Entonces, queremos crear ese efecto placebo y el efecto placebo de alguna manera entra por los ojos y por los oídos de tu paciente, lo que tú dices y lo que el paciente está viendo. Okay. por eso hay personas que sienten la necesidad de eh, o oh, que es importante vestirse de cierta manera y al principio de tu carrera yo sí pienso que esto es muy importante okay. eh, de venir y, y, y vestirte de acuerdo a tu clínica ok todo esto se ve bastante en el curso de mercadeo que yo tengo en la plataforma pero eh, pónganle un nombre a la clínica pónganse un logo abran una página web, ¿Ok? Um, un fanpage no es un sitio web, ¿ok? Es algo agregado. a. Ah, um, no tengan miedo de, de salir del closet y decir, aquí estoy, ¿ok? Porque nos da miedo. O sea, ¿saben por qué da miedo? Porque una, un sitio web, ¿cuántos de ustedes tienen sitio webs? Exactamente, ¿verdad? Uno, dos personas, ¿verdad? Cuando es gratis, ¿verdad? ¿Por qué no lo tienen? ¿Verdad? Ahí es donde comienza el, el, el éxito. ¿Ok? Con respecto a tus pacientes, el ir con todo. Ahora, tal vez no estás muy preparado todavía, todavía tienes que estudiar, excelente. Pero aguas con estudiar demasiado. Porque este, este rollo es como ser papá. ¿Ok? No importa cuántos libros de ah, los primeros seis meses o las primeras seis semanas, igual va a ser pisado cuando venga tu hijo y no vas a dormir y va a ser un penqueo. ¿Ok? Y va a ser duro. ¿Ok? Igual esto. Y la mejor manera que vas a aprender es aventándote un poquito. Y haciéndolo, ¿ok? Es la única manera que vas a poder comenzar realmente a traer tus clientes buenos, ¿ok? Entonces, simplemente esto es algo que yo hablo mucho de no convertirse en un estudiante profesional, ¿ok? Yo llevo muchos años estudiando hipnosis y en ciertas áreas, en ciertos proyectos nuevos, yo me cacho a mí mismo siendo un estudiante profesional. Y me digo, Luis, puta, ya, yo, ya, hazlo, ¿verdad? Déjate pajas, vení y, y programalo y hazlo. ¿Okay? Y es cierto, eso es lo que tengo que hacer porque es ahí donde vas a aprender. Y sí existe la probabilidad de fracasar. ¿Okay? Existe la probabilidad de arriesgar frustración. ¿Okay? Y ese es, el, ese es el rollo con cualquier cosa que hagas. ¿Okay? Preguntarle, a, eh, preguntarle al motorista de Cross, ¿cuántos huesos se ha roto? ¿Okay? El, o sea, no existe un buen motorista de Cross que no se ha roto más de 10 huesos. ¿Okay? Todos tienen todo el cuerpo quebrado. Ok, y nosotros como terapeutas tenemos que pasar por esos eventos. Tenemos que tener clientes que nada que ver, clientes que piden su dinero de vuelta, clientes de que no llegan, clientes de esto, clientes de otro, porque es así como aprendemos. Ok, ahorita estamos hablando de todo lo que viene antes. Ok, creo que me va a dar tiempo. Vamos a ver si vamos bien. Entonces, eh, tu paciente llega a tu clínica. Ok, eh, la manera en que, en que lo o la reciben. Ok, tu sala de espera. ¿Ok? ¿En dónde está tu clínica? Todo esto influye. ¿Ok? Lastimosamente eso es una realidad. Influye en dónde tienes tu clínica, el ambiente, en todo. Todo influye. ¿Ok? De alguna manera u otra. Ahora, lo que verdaderamente hace una diferencia eres tú como profesional. Tu persona, tu sonrisa, tu, tu manera de ser en este negocio. Tenés que ser, eh, 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 no sé cómo se dice en español, eh, tenés que ser likable. No, eh, ¿Quién podrá decirme cómo se dice eso? Tenés que ser, eh, Adriana, por favor. Te voy a quitar el mute. Ahí estás. Empática. Ah, simpático. Cabal simpático. Empático. empático empático y simpático también tienes que ser eh, 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 tenés que conectar con la persona eh, Tenés que pro yo algo eh, que yo hago para saber que voy bien es hacer que la persona sonría desde que llega a la clínica ok imagínense lo siguiente el paciente llega a tu clínica por primera vez donde un hipnotista puta, donde un hipnotista o sea caí tan profundo que fui con un hipnotista y estoy aquí y nadie sabe, ¿verdad? Porque si le digo a mis hermanos me van a decir que es charlatanería, etcétera, y llego con el hipnotista, ¿verdad? A contar mi problema sin esperar lo que va a pasar, pero estoy urgido, estoy desesperado, créanme. Si un paciente llega contigo a tu clínica, el problema es serio. ¿Ok? Nunca piensen de que el problema no es serio. La persona está pagando por tu sesión y está llegando con un hipnotista. El problema es duro, es serio. Aunque pongan, no, no, es que no sé qué, que platique, el problema es duro. ¿Ok? Entonces nunca desval desvaliden lo que es eh, el problema de tu paciente. Ahora, eh, hacer que la persona sonría. La persona se siente incómodo. Qué miedo. Si a uno le da miedo ir con un doctor, no miedo, pero estás como que todo sentadito, como. ¿Verdad? O sea, eh, que se afloje un poco, que se relaje. Y para eso tú tienes que estar relajado. ¿Verdad? Un cafecito. ¿Verdad? Como sin azúcar. Y te vas y, con sin leche? Ah, va, ok, buena onda. Y me voy y se lo traigo. Bueno, sentémonos, platiquemos un poco. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Y no tengo un escritorio enfrente mío donde me siento así en y me a ver contame tus problemas no sean humanos con estas personas en cuestión de minutos esa persona debe de estar cómodo contigo o sea buena onda o sea no, no se trata de ser su mejor amigo pero sí de ir un poco más allá y ser un simpático empático y, y realmente conectar con esa persona ok todo lo que hemos hablado ahorita ni hemos llegado a la sesión ni a la hipnosis la inducción no comienza con la inducción. Es que no entra en hipnosis, ¿verdad? Lo que pasa es que tenés una persona que no está ni lista para cerrar sus ojos, ¿ok? Tenés una persona que no sabe lo que va a pasar, tenés una persona que toda la familia le ha dicho que está gastando su dinero, que está yendo con un charlatán, ¿ok? Pero vio un excelente video que lo convenció y está llegando contigo. ¿Verdad? Tenemos que hacer cosas para que esa persona se sienta cómodo, tranquilo, confiado. Y lo que te estoy contando ahorita es algo que deben de hacer psicólogos también, psiquiatras, cardiólogos. Okay, yo me acuerdo que fui en, en Guatemala, fui a un cardiólogo, y desde que entré, yo sabía que esta iba a ser la última vez que yo venga a esta clínica. Por ejemplo, ¿verdad? Y sus pacientes pueden hacer exactamente lo mismo cuando llegan contigo. Y a mí me ha pasado también eso, donde no conecto. Es otro rollo. No podemos conectar con toda la gente, ¿ok? Hoy en día muy fácil puedo decir adiós, ¿verdad? Y no me molesta en lo más mínimo. Al principio de mi carrera estaba yo pensando ¿será que yo no soy capaz? ¿Será que no tengo lo que se necesita? ¿Ok? Y nada que ver. Lo que pasa es que hay diferentes personas para diferentes eh, personas. Por eso es que yo hablo mucho de tu mercadeo. Sé la persona quien vas a ser en la clínica en tu mercadeo, por favor. Ok, eh, no quieres crear incongruencia. Ok, y si tienen la clínica en su casa, no le pongan el nombre de Instituto Experimental de Hipnoterapia Avanzada. Ok, porque eso rompe en la primera impresión de tu paciente. Ok, eh, es, es, es en serio. O sea, cuánto ustedes se ríen porque conocen a gente que hace eso, verdad? Tú oyes el gran nombre y cuando llegas, estás llegando a un lugar donde. donde donde simplemente estamos en la sala de la casa de la persona. Eso, esa falta de... No hay nada malo con tener tu clínica en la sala. Nada malo. Pero no queremos crear una impresión diferente a la cual la persona va a tener cuando llega a tu clínica. Lo peor que podemos hacer es romper esa, ugh, ¿verdad? Decir, ah, no es lo que yo esperaba. Eso es lo que no quiero. ¿Ok? Eh, si si tienes la clínica en tu casa, ¿verdad? Ponele terapeuta eh, Shani Espíndola. Espíndola. ¿Ok? Eh, espíndula, es verdad. Entonces, ajá, póngale Shani espí Espíndula, terapeuta. ¿Verdad? En vez de centro clínico de orientación avanzada hipnótica experimental. ¿Verdad? Y el gran logo y todo. Porque realmente ese choque es, no es muy bonito. ¿Ok? Eh, porque a veces piensan de que van a haber otros inoterapeutas y es un lugar de estudio, un instituto. La palabra instituto, instituto, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando llegan es, es, es simplemente una clínica. ¿Okay? Sean congruentes. Yo pienso que la palabra clave aquí es ser congruente ¿okay? con lo que estamos haciendo. Ahora, no hemos ni llegado. No sé si me va a dar tiempo. Quiero responder algunas dudas. Quiero platicar un poco. Yo pienso que eso es importante y vamos a tener muchos entrenamientos. Los voy a agarrar desde el inicio. ¿Okay? Y es totalmente gratis. ¿Por qué? Yo tengo una misión, solo una, con, con hacer todo esto, es eh, poner en alto el nombre de la hipnosis a nivel mundial. Sinceramente, yo no veo la hipnosis como una terapia alternativa ni complementaria. Okay, porque yo no lo uso de esa manera y no lo usaría con mis parientes y mis amigos. Si alguien tiene un problema, yo auténticamente mi, mi primera opción es la hipnoterapia. Dependiendo, lógicamente todo depende, ¿verdad? Pero si, si mi, mi hermano o mi hermana tiene una depresión totalmente fuerte, así muy fuerte, crónica, yo lo que diría es andar con esta persona. ¿Verdad? Y lo más seguro es que esa persona es un hipnoterapeuta con quien yo sé que puede trabajar muy bien. Entonces, eso es uno. Por eso es que hago todo esto. Y otro punto, la más importante. Todos ustedes, Juan Cuartas, Jovinda, Roberto, Pablo Morales, Diego, todos ustedes representan a todos nosotros. Cuando ustedes van, cuando su paciente llega contigo, todo lo que tú haces, esa persona piensa que todos los hipnotistas hacen lo mismo. Pónganse a pensar en eso. ¿Cuántas veces han escuchado a alguien decir, no, es que la hipnosis no me funciona a mí? Ya fui, pero no me funcionó. O sea, que hipnosis descartado. ¿Cómo así? ¿Con quién fuiste? ¿Verdad? Es como decir, fui al dentista, me dejó mal los dientes, pero no, la verdad es que la odontología no me sirve a mí. Fíjate, fui con un dentista y la verdad es que... Me dejó mal los dientes y yo la verdad es que odontología, ya no, ya no, esa ciencia no me sirve. Y no es así, la gente va con otro dentista, con hipnotistas, con practicantes de reiki, con tarot. Nosotros, nosotros estamos en esa, en esa categoría. No es que sea malo el tarot, yo conozco personas muy cercanas que les gusta leer las cartas ¿okay? y lo hacen casi, casi como una profesión. ¿Ok? Numerología y cosas fumadas de esa manera. Digo fumadas en buena manera. Eh, pero estamos, quiera que no, metidos en ese, en ese rollo. Y, la, y ustedes representan a todos los hipnotistas de este planeta. ¿Ok? La, las personas que vienen a mi clínica piensan que todos trabajan de la misma manera. Y no es así. Otros trabajan peor, otros trabajan mejor con mejores metodologías. Okay? Pero es por eso que yo estoy aquí con ustedes el día de hoy. Auténticamente quiero que esto eh, eh, sea bueno para los pacientes, que la hipnosis no sea visto como algo negativo, como algo charlatán, como algo eh, raro. Okay? Porque cuando entendemos bien la hipnosis, todos usan la hipnosis. Llámalo como querrás. Ponele el nombre que querrás, ¿ok? Pero al final del día es hipnosis, desde psicoterapias vivenciales y todo, todo, toda terapia. Para que una terapia sea efectiva, en el momento que es efectiva, hubo hipnosis. ¿Ok? Si una terapia no es efectiva, no hay hipnosis. No importa la terapia que es. Puede ser terapia cognitivo-conductual, puede ser el momento que el paciente Uf. dice, ajá, ¿verdad? ¡Bum! Hipnosis. Solo que nosotros nos saltamos todos esos procesos y vamos al grano. ¿Ok? Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, eh, yo quiero hablar con ustedes ahorita. Yo tengo mucho planificado eh, para ustedes. ¿Ok? También no sé si me dar tiempo el día de hoy, pero quiero entrar a una preparación adecuada del cliente ya a la hora de hipnotizar a la persona. Porque ese es otro rollo. Okay, saber lo que estás haciendo con respecto a la inducción, la preparación adecuada, cosas que tal vez ya sabrán, charla prehipnótica, cosas básicas, ¿verdad? Pero es importante que, que sepamos todo esto porque hay una metodología, no hay una, ¿ok? Hay miles de metodologías, pero lo importante es tener una metodología. ¿Cuál es el éxito de McDonald's? Es que existe un sistema. Tú vas a McDonald's en Austria o en Guatemala, es exactamente lo mismo. Lo único que McDonald's de Guatemala es delicioso. El de Austria no tanto. No sé por qué, pero Guatemala tiene un McDonald's, pero buenísimo. Y no cobran la salsa de tomate extra. Aquí, si me cobran, ya te llego a pedir salsa de tomate, es un euro. Yo, pff, no. Pero venden cerveza. O sea, entonces complementan. No hay claro. Entonces, en McDonald's tiene un sistema. Cuando tenemos un sistema, podemos hacer las cosas de una manera repetidas veces y tener un resultado. ¿Cuál es la palabra? Tener un resultado predecible. No 100% perfecto ni nada por el estilo, pero si tú estás haciendo algo distinto cada vez que un cliente llega a tu clínica, nunca vas a mejorar en nada. ¿Ok? Es como que practiques una nueva patada en cada campeonato. Eh, o sea, nunca, practica, nunca vas a perfeccionar algo, ¿verdad? Simplemente vas a estar probando. Por eso es que yo estoy en contra de que aprendas mil inducciones. ¿Verdad? No, es que necesito una inducción para esto, una inducción. No, la inducción ni es, 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 es 2% de la terapia. ¿Ok? Yo durante esos 15 años he usado dos, index, dos inducciones, que me lo sé de memoria y lo puedo aplicar con los ojos cerrados y con las manos atadas a mis espaldas. ¿Ok? Y a eso es lo que voy. Creo que Bruce Lee dijo eso, que le da más miedo a una persona que ha perfeccionado una patada mil veces que a la persona que ha practicado una vez mil patadas. Okay, eh, está bien. Si conozco otras inducciones y si estoy haciendo demostraciones, hago mulas, hago estupideces, hago cosas para ver si funciona, pero con un paciente que me está pagando. Okay, yo hago exactamente lo mismo siempre porque yo ya me lo conozco de principio a fin. Okay, Entonces, y esto me permite tener un resultado predecible y poder medir, medir mis resultados y ver en dónde estoy fallando. Pero si hago algo diferente cada vez que tengo un paciente nuevo, ¿verdad? Eh, nunca voy a estar perfeccionando absolutamente nada. Solo voy a estar practicando y practicando y practicando y practicando y con la sensación de que no estoy avanzando. ¿Ok? Ahora, dudas. Alguien eh, que tenga dudas, solo levanten la mano de esta manera. Cualquier cosa de esto, de la preparación adecuada o de algo por el estilo, no sean chiviados, hombre, por favor, no manjar aquí hablando todo el día, solo. No hay dudas, no, hombre. Vamos a ver el otro lado. Ah, aquí hay. Puch, que hoy se hay Mara, muchachos. Tenemos 40 personas. Qué excelente, qué alegre. ¿Dudas por ahí? No hay dudas. Entonces me puedo pasar de una vez al, a la parte bonita, ¿sí o no? ¿Puedo pasar a la otra parte? Hagan así, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Qué buena onda. Qué bonito se ve. Una foto así. ¿no? No, va, comencemos. Les voy a enseñar. Eh, yo uso. ¿Cuántos de ustedes conocen algo que yo llamo los 15 secretos? Ok, bueno, ya veo que todos lo saben. Bueno, buenas noches, ahí nos vemos. No, eh, vamos a repasar eso brevemente. Yo pienso que esto es una de las cosas más importantes y más lógicas. Okay. A veces cuando llevamos cursos de hipnosis nos dan un montón de técnicas y esto y lo otro, y cuando sentimos estamos con nuestro paciente y no sabemos por dónde empezar, no tenemos una estructura. ¿Cuántos de ustedes aplican los 15 secretos más o menos o les ayudó a, a sentir esa como que esa fluidez? Ok, perfecto, perfecto. Entonces, eh, comencemos. Les voy a compartir esta hojita. Denme un segundito. Ya después, en las próximas, aquí no se va a quedar mucho, ok. Ya en las próximas vamos a entrar en las inducciones, vamos a entrar en profundizadores, vamos a entrar a profundidad, vamos a ir despacio, pero tranquilos, pero a lo seguro, ok. Entonces vamos a ir parte por parte. Deme un segundito. Ahí estás, ok. Eh, los 15 secretos. El informe clínico, por favor, usen un informe clínico adecuado que les pueda dar la información que ustedes necesitan para hacer la terapia que ustedes van a hacer. Hay ciertas terapias que necesitan otros tipos de informes, ¿ok? Y hagan una entrevista prehipnótica. La entrevista prehipnótica no es la charla prehipnótica. La entrevista prehipnótica eh, incluye lo que es report, hablar un poco del problema, qué es lo que está pasando, simplemente conectar con la persona, ¿ok? No entre el... No es de que la persona entra y duerme, ¿okay? sino que eh, sean buena onda con la persona y hagan lo que se sienta seguro, confiado, presente y eh, conozcan un poco su problema. Eh, dos, la charla prehipnótica. Cada quien tendrá su propia charla prehipnótica. ¿Cuál es la mejor? La charla prehipnótica, la mejor que existe es la que funciona. Y punto. ¿Okay? ¿Qué es lo que querés lograr con la charla prehipnótica? Eh, eliminar mitos, eh, miedos, creencias irracionales y... Posicionarte como un experto. Eso es lo que querés hacer. ¿Ok? Querés al final de esa charla prehipnótica que la persona diga: Esta persona sabe lo que está haciendo. Y, y por lo visto lo hace muy bien. ¿Ok? De nuevo, confianza y todo. ¿Ok? Y cada quien tendrá su propia charla prehipnótica. Yo, en el curso que yo tengo de los 15 secretos, ahí está todo esto. Eh, el contrato hipnótico. A veces nos saltamos esto. Esto es de mucha importancia. El contrato hipnótico es simplemente decirle, ¿te gustaría hacer hipnosis conmigo ahora? Yeah. Si la persona dice, sí, me encantaría, la persona está lista. Si la persona hace una cara como que, va, va, hagámoslo, no querés seguir, ¿ok? Querés leer su lenguaje no verbal. Un sí, sí, hagámoslo versus un sí, hagámoslo. Okay. es muy distinto y no querés seguir haciendo hipnosis. No querés seguir al próximo paso si hay un sí extraño. Quieres un sí seguro. Ok, te gustaría hacer hipnosis conmigo ahora, ¿verdad? Y, y, y la carita, como en quien dice, leamos, ¿verdad? Comenzamos, te gustaría comenzar a hacer hipnosis ahora. Manos abiertas, hagámoslo. Ok, eh, y la persona te dice, sí, hagámoslo. ¿Puedo tocar tu mano, codo, hombro, la frente? ¿Por qué quiero pedirle permiso para tocar? Uno, eh, se pide permiso. ¿okay? Dos, te pueden meter a la cárcel en algunos países por no pedir ese permiso y por tener una queja de ese tipo. Y tres, no quieres asustar a la persona si estás aplicando técnicas avanzadas de hipnosis, inducciones avanzadas en donde tocas a la persona. Yo soy bastante físico con mis pacientes, yo sí. Toco eh, la frente, el hombro, el codo, eh, muevo partes del cuerpo, eh, el hombro. Eh, sí, toco la persona. Y lo último que quiero es que la persona tenga los ojos cerrados y yo esté tocando a la persona de sorpresa. No es muy bonito. Y otro punto. Ustedes van a estar trabajando con mujeres. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las mujeres tienen más huevos que los hombres de buscar terapia. Los hombres pueden guardar su, su dolor por más tiempo. Las mujeres buscan ayuda. ¿Okay? Y las mujeres sí van a terapia. En mi caso así ha sido. La mayoría, 80, hasta podría decir 85% de mis pacientes son mujeres. Y a veces llegan en faldas. ¿okay? Llegan en falda del trabajo o lo que sea. Y yo uso un reclinador. Entonces yo tengo una colchita, una sábana. ¿okay? Que cuando yo veo que tienen una falda puesta, ellos van a estar enfrente mío, con los ojos cerrados. Sí, hay una cámara puesta. Porque graben sus sesiones, mucha. Todas las sesiones. En otro video les voy a contar la, cómo yo por poco pierdo mi carrera totalmente. Y hasta irme a la cárcel tal vez. Y destruir totalmente mi nombre y todo. ¿Ok? Por no grabar, un, por, por no grabar mis sesiones. Entonces, eh, pero graben sus sesiones. Eh, coloquen esa sábana sobre sus piernas. Eso, eso dice mucho de ti. ¿Ok? Eh, eh, porque a veces ni, ni lo esperan ellas. Simplemente se acuestan y confían en ti, pero les dices, te voy a poner eso sobre las piernas, solo para que estés más cómoda, ¿verdad? Ahí sí dicen, esta persona es ético, es, es, sabe lo que está haciendo, es profesional, ¿ok? De nuevo, el, 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 la esperanza, la expectativa, ustedes que son hipnotistas sabrán lo que es expectativa, ¿ok? Es, es todo lo que conlleva la hipnosis, ¿ok? Esto es clave, tener una expectativa positiva de tu terapeuta. Permiso para tocar, ¿puedo tocar tu mano, codo, hombro, tapa la frente? Okay, hay gente que me dice, pero qué pasa si te dicen que no, okay? Uno, le haces ganas? Y dos, ¿qué hay con tu rapport? Eso es una bandera roja versus una bandera verde. Una bandera verde es, ¿te gustaría hacer hipnosis? Sí, hagámoslo. Eso es una bandera verde. Una bandera roja es, ¿puedo tocar tu mano, codo, hombro, tapé la frente? No, no me toques. Ok, sinceramente a mí en casi 15 años solamente una vez me pasó con un paciente que estaba medio bloqueando ahí y fue la última vez que lo vi. O sea, se lo podía ver en la cara. Lo atendí solo porque su papá me lo trajo así de sorpresa y solo y cuando lo vi dije, yo, ¿verdad? Esta persona tiene algo un poco más allá que algo problema emocional. Tiene algo. Entonces eh, y cabal, no me dejó tocarlo y y no lo toqué, hice la sesión de esa manera y solo hice su gestión directa y medio fue rápido, ¿verdad? Pero eh, si personas te están diciendo constantemente que no, eh, tenés que verte en el espejo, ¿ok? Y ver qué onda. ¿Será que estoy diciendo algo que no debería? ¿Será que estoy dando, dando una impresión errónea? Okay, ¿Será que, de, será, ¿Será que algo algo está pasando? Porque te lo puedo asegurar. Hay algo de ti que está espantando a la gente si constantemente la gente te está diciendo que no los toques. ¿Ok? Eh, yo lo que hago es, eh, también depende de la manera que lo preguntes. O sea, no le vas a decir, puedo tocar tu mano, tu codo, tu hombro y tal vez tu frente. ¿Puedo tocar tu frente? O sea, es como que, ¿pero por qué me quieres tocar? ¿Ok? Debe ser muy casual, así como que si fuera nada. ¿Verdad? ¿Está bien si te toco la mano, codo, hombro y tapa la frente? Sí? Ok. Pum. Seguimos. ¿Verdad? Nunca me han dicho que no. Solo esa una vez. ¿Ok? En años. Entonces es muy casual. Mientras más casual estés, mejor. ¿Puedo tocar tu mano, codo, hombro y tapa la frente? Sí? Ok. Quiero que, quiero que veas mi mano y comenzas la, la inducción. ¿Ok? Tu inducción. Eh, poco a poco. Va, se los pongo de esta manera, solo por no ser muy drástico. Poco a poco. Váyanse alejando de... Inducciones enfocadas en relajación. ¿Ok? No te van a. Uno que hueva. ¿Ok? Sinceramente, esa es la razón número uno por la cual yo no los hago. A mí me cuesta hacer una inducción Elman que dura tres minutos. ¿Ok? Porque me desespera. ¿Ok? Ahora hay gente que me dice, pero ¿por qué no haces una inducción instantánea? Sí, está bien. Pero con la práctica vas viendo quién sí puede aguantar una, in una inducción instantánea y quién no. ¿Ok? No quieres hacer una. no quieres. Que tu, que tu paciente perciba fracaso. Si tu paciente percibe fracaso, su ánimo se baja totalmente. Okay, no podemos dejar que nuestros pacientes perciban fracaso, aunque fracasen. Eh, la inducción, eh, créanme, después de tener, al tener un consultorio y están atendiendo uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, en un día, eh, la inducción Elman es tardado. Llega un momento en decir vos decimos, no puedo hacer otro Elman. ¿Verdad? Y dura cinco minutos. Imagínense hacer una inducción de relajación progresiva todos los días, todo el día. ¿Ok? Em, simplemente te, em, vas a estar dándote cuenta que estás tomando atajos innecesarios, atajos que no deberías de tomar para lograr una relajación profunda. Si sí, ese es el marco de referencia en la cual estás eh, dándole significado lo que es la hipnosis. ¿Verdad? Es que no entra hipnosis. ¿Por qué? Porque no se relaja. ¿Verdad? Y esa es tu culpa porque tu definición fue hipnosis es un estado de relajación. Entonces, si tu paciente no se relaja, no hay hipnosis. Es igual que si tú dices hipnosis es un estado donde estás dormido, inconsciente. Y tu paciente no se duerme, lógicamente va a estar dudando de que a qué hora voy a entrar en hipnosis, aunque ya sabemos que hipnosis no es un estado de dormir. Por eso es importante en la charla prehipnótica explicar todo esto. Si van a usar la palabra duerme, explíquenlo. Si van a usar la palabra a la cuenta de tres despiertas de hipnosis, explíquenlo. ¿Ok? Esto es clave. Lo último que querés es que la, tu paciente tenga un, una experiencia astral y al final le decís, y ahora despiertas de hipnosis. Y la persona dice, puta, yo no estaba dormido. ¿Todo esto será que funcionó? ¿Verdad? Pum, todo lo que hiciste, a la basura, al basurero. ¿Ok? Al recycle bin. Okay, todo lo que hiciste solo por no haber explicado una palabra, ok Entonces en el, la charla pregnótica expliquen todo esto. Tu inducción, eh, vamos a tener un entrenamiento donde vamos a hablar de las inducciones y diferentes maneras de hacerlos, pero escojan una buena, una rápida, una que sea efectiva y uno que lleve a sonambulismo. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tenemos un paciente y tenemos muchos clientes, cuando, cuando tenemos muchos clientes eh, el tiempo comienza a alcanzarte. El tiempo, ¿verdad? Como eh, el manejo del tiempo. Tal vez al principio no se nota mucho si tenés un paciente. ¿Cuántos de ustedes han tenido una sesión de tres horas o de dos horas y media? ¿Ok? Eso en una profesión no se da. No se puede dar. ¿Ok? Te jode todo el día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te atrasaste y me ha pasado. Te atrasás. Una hora, mano, bueno, y, y si no tienes secretaria para llamar a tus pacientes y, los, y las molestias que se provocan, ¿verdad? Eh, por eso es importante también un contrato. No he hablado del contrato, es otra manera de preparar adecuadamente a tu paciente. Todo lo que estoy hablando está dentro de la plataforma eh, de estudio de la Academia de Hipnosis Profesional, Mucha. Entonces, eh, ahí pueden profundizar bastante en todo esto, pero un contrato. Eh, a mí me gusta el contrato, ¿por qué? Porque filtra gente. Ok, filtra gente. Yo he tenido personas que dicen, yo no voy a firmar eso. Le digo, uff, qué bueno que lo decís, así no trabajo contigo, porque lógicamente me vas a dar problema. Si ya me estás dando problema, ¿verdad? Por algo, por la manera en que yo trabajo, ¿verdad? Esto va a ser un cliente difícil. Y dos, mucha gente cuando leen el contrato y ven todo lo que pongo, ¿verdad? También piensan... Este sí sabe lo que está haciendo. Este no es charlatán, ¿verdad? Este es profesional. Tiene un contrato donde dice un montón de cosas lógicas, ¿ok? Y también te prepara. Si la persona falta a la sesión, si llega tarde, ¿qué pasa? ¿Ok? Eh, ¿Se cobra la sesión o no? ¿Verdad? Garantiza resultados, sí o no. ¿Qué pasa si la persona no está de acuerdo con el resultado final? Todo esto va en el contrato, ¿ok? Eh, es, es muy importante tener un contrato con los pacientes, ¿ok? Simplemente le da formalidad a este proceso, ¿ok? Y estamos hablando de crear a ese cliente ideal. Solo piensen en cuántas cosas ustedes de lo que estoy hablando están haciendo. Y ahí muchas veces nos preguntamos de por qué no funcionó, de por qué no entró en hipnosis como quería, porque estamos soltando. Yo estoy, yo, yo estoy de la opinión de que eh, hipnosis efectiva se da cuando nos enfocamos en los detalles. ¿Ok? Tenemos en la mente de que el paciente viene y yo lo hipnotizo, lo hipnotizo y, y le hago lo que tengo que hacer. Lo más seguro es que esta persona no maneja un consultorio, ¿ok? Donde tenés una sesión tras otra sesión, tras otra sesión, tras otra sesión, tras otra sesión, almuerzas, después otra sesión, más, otra sesión, más, otra sesión, más, otra sesión. Más otra sesión. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que los detalles es clave, ¿ok? Y, y lo único que va a hacer es que nos va a volver pilas nos va a volver efectivos y vamos a poder aumentar la probabilidad de éxito porque no es garantizado. Nada es garantizado. Escojan un, una inducción que los lleve a sonambulismo. A mí me gustan las inducciones tipo Elman. En okay, mis cursos pueden encontrar estas demostraciones de ello. Lo hemos repasado bastante con, las, con, los, suscriptor, eh, con los suscriptores mensuales. Eh, hemos, es más, el día de hoy a las ¿en qué? En una hora tenemos prácticas con ellos, ¿ok? Donde vamos a estar practicando todo esto y poniéndolo en práctica. Entonces eh, es importante practicar. Es importante practicar no con tus pacientes. Es otro error que cometemos. Practicamos con nuestros clientes, Practica con tu hermano o con tu hermana, Practica con tu suegra. y que Porque si puedes hipnotizar a tu suegra, sinceramente puedes hipnotizar a cualquier persona de este mundo, ¿ok? Recuerden eso. Ahora, profundizar. No hay necesidad de aprender 40 mil profundizadores o intensificadores. Yo hice mi carrera con contar de 5 a 1 y fraccionamiento. Y ya. Y cada sonido a tu alrededor te lleva más profundo. Y ya, eh, cuando la complicamos, nos agobiamos de información. Hipnosis es fácil. Si las personas están ahí, está, están a un paso de ser hipnotizados, ¿verdad? Nosotros la complicamos porque pensamos que es pisado esto, que es difícil, ¿verdad? Y no. Lo, lo único que se necesita son un par de técnicas y confianza al aplicarlas. Eh, prueba de prueba encubierta de sonambulismo. ¿Por qué quiero sonambulismo? Te voy a contar por qué quiero sonambulismo. Cuando tú estás en sonambulismo, la cual es un estado profundo de hipnosis, hay otros niveles más livianos. Si existieran, ¿ok? Porque ahorita eh, algunos de ustedes están, pero eso, los niveles, es mentira. Sí, pero en la práctica es bueno darle un modelo, algo que podamos moldear, ¿ok? Para poder evaluar nuestro trabajo de alguna manera u otra. Y hay una prueba, hay varias pruebas encubiertas de sonambulismo. ¿Ok? Una prueba encubierta de sonambulismo es cuando tú pones a prueba a tu paciente para asegurarte que la persona está en hipnosis. ¿Y por qué sonambulismo? Porque en sonambulismo pueden alucinar. Y si yo voy a aplicar una técnica avanzada como terapia del perdón o regresiones, yo quiero que mi paciente alucine. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Es que no lo veo. Día o de noche, es que no veo nada. No, es que no lo veo. Lo que pasa es que tu paciente no está en sonambulismo no está en el estado adecuado para poder estar teniendo esta, estas experiencias. Sumale todas las cositas que tal vez no hayas hecho ni tomado en cuenta con respecto a la preparación adecuada de tu paciente. ¿Okay? Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta de todo esto. Entonces, una prueba encubierta puede ser el soltar los números o las palabras de las inducciones tipo Elman, pero que sea auténtico. No puedo entrar ahorita en qué es porque vamos a entrar en algún momento, pero en esa pérdida de palabras o de números el de cien o sea eso es auténtico, la persona se va pum, y se van los números versus cien noventa y ocho Okay, eso no es muy auténtico. Ok, si ustedes entienden lo que estoy diciendo, lo más seguro es que ya saben lo de la inducción Gelman. Si no, tal vez en futuro vamos a ir hablando de esto. Pero eh, queremos estas pruebas de sonambulismo. Yo quiero asegurarme que mi paciente está en sonambulismo. Ok, esto es trabajar de manera ética y lo pongo a prueba. Una vez estoy convencido, yo quiero aplicar un convencedor. Ok, algo mágico sucede cuando tu paciente dice: Holy shit, ok, estoy en hipnosis, algo está pasando. Okay, algo sucede. Okay, tu autoridad sube, tu impacto sube, tu, su expectativa tu terapia sube totalmente y te permite reconocer que la persona está siguiendo tus instrucciones. Yo tengo personas, estudiantes que me dicen, pero ¿qué pasa si no funciona? Le digo, qué bueno. Significa que no está en sonambulismo. O sea, ¿te hubiera gustado ni haber aplicado ninguna prueba y hacer toda la terapia? Y que no te funcione porque si no podés pegarle los ojos, si no podés hacer catalepsia de ojos en un paciente, no vas a estar haciendo una regresión o llevándolo a que suelte un trauma de su pasado. O sea, es, 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 no es muy eh, eh, lógico. ¿Ok? Mínimo, ojos pegados, va. Ojos pegados, sellados, imposible de abrir, tratas, ponlos a prueba y más se pegan. Pum, tratas, más se pegan. Muy bien, deja de tratar y la persona está como que, ok, no pude abrir mis ojos y esto te da la seguridad de que eh, algo está pasando. Okay. Una vez está en hipnosis, ¿verdad? Me gusta dar la sugestión post-hipnótica. De ahora en adelante, cada vez que yo diga la palabra duerme con la intención de inducir hipnosis, regresas a este mismo. Estado o en profundidad, o a este mismo hipnosis o más profundo. Si aceptas esto, déjamelo saber con un movimiento de tu cabeza. Perfecto. ¿Por qué hago esto? Porque en la próxima sesión quiero trabajar un poco más rápido. ¿Saben por qué? No porque soy mejor si trabajo rápido, no, porque tengo a alguien que viene después. Es un consultorio eh, que tienes personas, querés trabajar rápido, pero al mismo tiempo efectivo. Y cuando hacemos todo esto, es trabajar de manera efectiva. Ok, eh, una vez hacemos esta sugestión posthipnótica para la reinducción, nos permite en la próxima sesión, tal vez, hacer una inducción instantánea. Yo soy medio obsesivo. Yo, cuando aplico una inducción instantánea, siempre hago la última parte de la inducción Elman. Ok, ¿por qué? Porque no me cuesta nada y me tardo 30 segundos en hacerlo y me asegura que mi paciente está en sonambulismo. Solo porque le hice una inducción instantánea no quiere decir que está en algún lugar. Okay. Eh, aunque caiga como una roca. Ok, esto no es una señal de hipnosis. Ok, esto es señal de relajación, de dejarse llevar y está bien. Yo quiero, eh, hipnosis es, hay sugestión, que la persona está siguiendo y aceptando mis sugestiones. Entonces me gusta ponerlo a prueba solo con aplicar una, una inducción instantánea: pon tu mano sobre mi mano, cerrar los ojos, duerme. Eso es profundo, 5, 4, 3, 2 y 1. Y ahora te voy a pedir que repitas la palabra duerme cada vez más suave, más despacio, poniendo menos y menos esfuerzos, hasta que ya no salga de tu boca. Entonces la persona lo hace y se va. Hice la, la instantánea y usé la última parte de la inducción, elman. Y ahí hago una transición de lo que es todo preparación. Si ven la número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no he ni llegado a terapia. ¿Okay? Todo eso es preparación. Sin hablar de lo que ya hablamos al inicio de este webinario. Okay. es un montón de info, ok, es un montón de, 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 de rollos, ok. Eh, la transición simplemente es una manera que le robé a, mis, a mi instructor, eh, que es un profundizador, ok, que te habla de tres cosas que podemos hacer en hipnosis y mata a varios pájaros de un tiro. Primero, podés llegar a escuchar todos los sonidos a tu alrededor, nada te molesta, nada te interrumpe, es más, cada sonido te lleva más profundo. Por ejemplo, esa ambulancia que notas ahí. Eso es, solo escúchala. Y mientras la ambulancia se va alejando y alejando y alejando. Eso es. Duermes aún más profundo. Recuerden de incorporar los sonidos. Ok? Si tienen un reloj que hace tic, 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 tic resáltenlo. Ok, el sonido del reloj. ¿Verdad? O la palpitación de tu corazón. Cualquier sonido o sensación te guía cada vez más profundo. La segunda cosa que podemos hacer es que podés llegar a sentir cualquier sensación que yo te sugiera. Por ejemplo, la presión entre tu espalda y la silla. Una sensación que te recuerda que estás en un lugar seguro. Aquí en esta clínica, siendo el adulto quien eres, sintiéndote seguro y confiado. Cada vez que notes la presión entre tus palas y la silla, notarás una sensación de paz, tranquilidad y relajación. Eso es porque eres un adulto aquí sintiéndote seguro y confiado dentro de la clínica. ¿Por qué hago esto? Por si yo no sé cómo manejar una reacción o si mi paciente pierde el control por alguna razón. Simplemente le digo, quiero que notes la, la presión entre tus palas y la silla, la escena desaparece y notas tu respiración. Eso es. Eso es. Eso es, ¿ok? Y, y eh, podés llegar a pensar o imaginar cualquier cosa que yo te diga. Por ejemplo, quiero que en este momento imagines la puerta principal de la entrada a tu casa, la forma, tamaño, diseño, color. Y cuando lo tengas en mente, el dedo se levanta. Entonces levantan el dedo como que, yes, lo puedo imaginar. Y realmente lo pueden imaginar bastante fácil y vívido. Y ahí entro a lo que es la hipnoterapia. Ya la, la, la terapia, ¿ok? El Meat and potatoes, ¿verdad? Del plato, ¿verdad? La carne del plato. Todo lo demás ha sido brócoli y el plato y las papas. Eh, la, la hipnoterapia es el pedazo, el lomito, ¿verdad? Es para lo que vino tu paciente. Y ahí sí depende de, de, de cada uno de ustedes. ¿Ok? Si van a hacer una técnica de sugestión directa, una metáfora, una visualización creativa, una regresión, una progresión o simplemente todo junto. Esa es mi opinión. ¿Ok? Nunca hagan solamente una técnica en una sesión. Puedes hacer todo en una sesión. En solamente una sesión, puedes hacer bastante. Siempre terminar con sugestión directa, ¿ok? Para lo que tu paciente vino a recibir. Yo lo veo como el regalo, ¿verdad? La, el moño del regalo, el, el wrapping, todo esto. Es sugestión directa, es eh, de acuerdo eh, por, por todo lo que has experimentado, por todas las revelaciones recibidas, por todo lo que te has dado cuenta. Ahora tu mente puede aceptar la nueva creencia o la nueva realidad de que eres un no fumador. De que cada vez y saco esa hoja que le pedí a mi paciente en la primera sesión, okay, sobre los beneficios de la terapia, qué es lo que tú quieres de la terapia, no lo que yo pienso. Yo me acuerdo que yo fui a una terapia, y, eh, pero era un doctor, yo, eh, no me sentía muy bien, eh, tenía yo tal vez como unos 20 años más o menos, estaba yo parrandeando mucho, estaba yo en mucha fiesta, eh, era DJ de música y música electrónica y, dun, 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 y, y era muy alegre, pero me empecé a enfermar. Y me acuerdo que fui a, a, al doctor y, y, y me quitó la camisa, ¿verdad? Y yo estoy bastante tatuado, yo tengo todo, casi todo mi cuerpo tatuado. Y cuando sentí, me estaba mandando a hacer exámenes de SIDA y que me metiera a un grupo cristiano. Okay. No debemos de hacer eso. Tus okay. pacientes puede ser que hagan cosas que ustedes no quieran, pero si ese no es el motivo de consulta, no, no es su chance. Okay, no es tu trabajo meterlos a una religión o, o tratar de venir y hacerlos cambiar. Yo pienso que eso no es nuestro trabajo. Okay, tu paciente vino a recibir algo o a cambiar algo. Okay, podés sugerir diferentes cosas, está bien si tienen cierta lógica, pero tratemos de que no venga de, de algo de lo que yo pienso que tú deberías de estar haciendo. Yo pienso que la un, el único momento en donde debemos de ser así es si nuestro paciente se quiere quitar la vida. ¿Ok? Ahí sí. ¿Y qué debemos de hacer si mi paciente me dice, mira Luis, eh, ya, yo ya no puedo. Yo acabo con todo esto ya. Tengo un plan y yo, 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 yo ya no. ¿Ok? En ese momento, no aplicas una silla vacía, por favor. No haces una regresión, ¿ok? En ese momento lo que haces es que vas a tu base de datos que todo profesional debe de tener. Y buscas a un profesional intervención en crisis ok o a un profesional que pueda atender a una persona en estos casos si tú no estás entrenado en esto puedes causar más daño que bien ok todo esto es, es, es lógica ok pero a veces cuando no no lo dicen no, no lo vemos Ok, por eso es que les estoy diciendo todo esto, mucha de la información que estoy diciendo. Yo conozco a muchos de ustedes y sé que ustedes saben todo esto, pero siempre me gusta ser muy repetitivo, como ustedes ya sabrán si han visto mis videos. Eh, vamos a ver, denme un segundito, ahí estas. Ahora, ¿no, ¿no se me están durmiendo? ¿Están despiertos? Aquí están, ok, perfecto. Bueno. Eh, esto es preparación, ¿ok? No puede entrar en absolutamente todo, pero pienso que les di un buen resumen, ¿ok? De diferentes cosas que pueden comenzar a tomar en cuenta. Y de eso se trata, pienso yo, no se trata de que aprendan todo lo que estaba diciendo y hagan todo de principio a fin. No, solo tomen su profesión en serio. Es lo único que les pido, ¿ok? Eh, prepárense para sus clientes, estudien, inviertan en su, en su profesión. Um, algo que yo he visto que no me gustó mucho es que los grupos de Facebook, ¿verdad? Mira cómo se trabaja esto y dan ocho recomendaciones y la persona viene a, y, a, y, a, y, y auténticamente usa lo que las personas les están diciendo de personas que ni conocen, donde les dan dos oraciones de información y están usando eso como guía. Esto es peligroso. Son seres humanos, ¿verdad? Y ustedes representan a todos nosotros. Todo lo que ustedes hacen a la hora de decir soy hipnotista, en ese momento están representándonos a todos de principio a fin, ¿ok? Y es importante, esto es esto es una profesión real, ¿verdad? Es una profesión real que requiere no requiere que seas psicólogo. O sea, yo conozco los mejores hipnotistas que yo conozco no son psicólogos ni son psiquiatras, ¿ok? Psicólogos son buenos, conozco psicólogos pura mierda y conozco psicólogos excelentes a las cuales yo les refiero pacientes, igual psiquiatras, igual hipnotistas. Pero a lo que voy es que esto es una profesión real, ¿verdad? Y, y eso requiere estudio, requiere disciplina, requiere lectura, requiere que, que le metamos como si realmente fuera importante. Esto es de suma importancia, porque porque o sea, tenemos que, o sea, estamos ayudando a otros seres humanos, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y es por eso que quiero hacer estos cursos con ustedes. Porque auténticamente quiero poner en alto el mundo de la hipnosis. Quiero que la hipnosis sea vista normal entre todos. Yo quiero que cuando alguien diga, voy con el hipnotista, que te digan, ¿con quién? No, en serio. Eso no quiero, que digan, en serio. Ahí me contás. ¿Verdad? Tenemos la dicha de que hipnosis es súper interesante. A todos les interesa. Y por alguna razón dicen que es charlatanería, pero todos creen en ello. ¿Okay? Porque si no te dejarían que los hipnotizaras así. El hecho que dicen, no, no, no dale voz, es porque creen fielmente de que hipnosis existe y punto. ¿Okay? Hipnosis es interesante y lo mejor de todo, ¿quién sabe lo mejor de todo? Es que funciona. Eso es lo, 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 lo increíble. ¿Okay? Pero no es algo que se aprende en un día, no es algo que se aprende en una semana, es algo que se aprende fallando. Se aprende cometiendo errores y se aprende leyendo y realmente eh, aprendiendo, estudiándolo. A lo que voy es que si es part-time, full-time, solamente tómenlo en serio. Y eso a lo que lleva es que si tienen un paciente, prepárense, hombre. No salgan a chupar un día antes, ¿verdad? Sí. No, sí, o sea, no, 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 no cometamos errores que, que normalmente se cometen, ¿verdad? Preparémonos, hagamos lo que tenemos que hacer, leamos, hagamos nuestras, nuestros eh, esquemas. Okay. Si tú no estás haciendo esquemas, así, si, si tú no tienes un cuadernito donde te has sentado y has hecho tus propios esquemas de cómo funciona el rollo y esto y lo otro para tus pacientes, sinceramente no sé lo que están haciendo. Okay. Porque hay mucha gente que dice, no, aquí está, ese es el problema. Okay. Eh, psiquiatras, buenos psiquiatras no son de aquí está. Okay. Ellos, ellos a, constantemente se están actualizando, estudiando y... Y realmente eh, metiéndose a su carrera. Y eso es algo que lo que yo les pido. Yo, yo no estoy en contra de que personas que no son, si tienes que ser psicólogo y no sé qué, ah, nada que ver. Lo que pasa es que sí hay muchos hipnotistas haciendo estupideces. Al igual que hay psicólogos haciendo estupideces, psiquiatras haciendo estupideces. Y de todo, eso hay. No seamos uno de ellos. Y ya. Y ya. O sea, cada quien por su propio lado. No seamos uno de ellos. ¿Verdad? Preparémonos, hagamos lo que tengamos que hacer, sintámonos, sintámonos seguros a la hora de atender a un paciente porque realmente le metimos el esfuerzo y e hicimos el trabajo. ¿Ok? Eh, a eso es lo que voy. Entonces, ahí lo voy a dejar. Eh, ¿Dudas? ¿Algunas dudas con respecto a lo que hemos hablado, lo que hablamos al inicio del webinario? Si no hay dudas, pues eh, podemos seguir otra hora. No, no eh, podemos... Eh, Aquí quedaría el día de hoy, pero cada martes vamos a estar aquí. Y yo quiero saber otra cosita. Ahí te vamos, Víctor. Qué buena onda, que me estás, eh, que estás levantando la mano. Eh, vamos a ver qué otro tema va a ser para la próxima semana. Estos webinarios no es para la gente que está allá afuera. Estos webinarios son para ustedes que vinieron y vieron la cara. Entonces en un momento vamos a decidir exactamente cuál es el próximo webinario. ¿Vale? ¿Ok? Víctor, adelante. Saludos a todos. Eh... Tengo una pregunta. Bueno, si sí. yo estuviese un, un cliente o paciente, el cual la charla prehipnótica, eh, le aclaramos los mitos, contrato hipnótico, sí, vamos, eh, bien animado, pero se le hace difícil eh, quizás concentrarse o, o dejarse llevar. ¿Uno pudiera tratar con hipnosis eh, instantánea, o sea, pon tu mano sobre mi mano y pudiese que, que funcionara? Eh, sí y no. ¿Verdad? Depende. Eh, so solo te puedo hablar desde mi perspectiva. Yo no haría eso. ¿Ok? Si no va a entrar eh, tranquilamente, con cerrar los ojos, una inducción instantánea, en mi opinión, me va a costar más. Y lo último que quiero es fracasar. ¿Ok? No quiero venir. O sea, ¿y qué cara vas a dar si no funciona la inducción instantánea? ¿Verdad? Es ponerte en esa posición. Yo lo que haría es tomar pasos para atrás. ¿Verdad? Y este problema. Tú lo tienes que solucionar. O sea, quieres saber por qué, Víctor? Porque cuando vos aprendes a solucionar eso es cuando te conviertes en bueno, en un buen hipnotista. ¿Me entendés? Esto eso es bueno lo que te está pasando. Esto es una oportunidad para aprender a manejar este tipo de cliente, ¿ok? Y lo que yo haría es tomaría pasos para atrás. ¿Qué es pasos para atrás? Es eh, qué viene antes de la inducción, ¿verdad? ¿Te gustaría hacer hipnosis conmigo? querés hacer hipnosis? No, es que tengo una duda. Ok, charla prehipnótica. ¿Cuál es tu duda? Ok, sí. Entonces tú tienes que aprender a explicar hipnosis de 10 maneras. Así. A mí, si me viene un paciente que dice, soy programador, eh, ingeniero en computación, o, ¿verdad? Yo explico hipnosis de una manera muy distinta. Versus una ama de casa, versus un contador, versus un maestro. Ok, explico casi siempre, pero los ejemplos que doy son muy distintos. Ok, la charla prehipnótica es, es la que funciona. Entonces, yo lo que haría es tomar pasos para atrás y preguntar: ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te da miedo? ¿Verdad? ¿Sentís que podés? ¿Confías en mí? O sea, yo tiraría cosas al aire para ver qué, qué es lo que, para, para ver su lenguaje no verbal y ver qué está pasando. Ok, y tal vez lo que haría es eh, leería Va, hagamos algo, esto no es hipnosis. ¿Verdad? Y tal vez a, eh, eh, aplicaría la inducción Elman como técnica de relajación. ¿Ok? Hay pacientes que necesitan esto. Hay pacientes que necesitan una sesión de más. No tengan miedo de... Por eso es que eh, vendan un proceso, mucha. No vendan una sesión. ¿Verdad? ¿Cómo tú trabajas? Ah, son de cuatro a seis sesiones. ¿Verdad? Cuando vendemos un proceso, te dejas de ver como charlatán. ¿Ok? Eh, un paciente. Que ha invertido millones, que ha estado en rehab de, de rehab más caros del mundo, ha andado con este problema durante 30 años, y tú le dices, eh, en una sesión te lo quito. Es, el chavo te va a decir bullshit, pues o sea, no, ¿verdad? Es más, no voy a dejar que me lo quites en una sesión, porque es, es una ofensa, ¿ok? Yo he invertido to, toda mi vida en quitarme esto y, vo, y, y vos me lo vas a quitar a 10 dólares. Ajá, no, vendan un proceso. Les da chance de estudiar, les da chance de ir paso a paso, de ir tranquilos si no hay prisa, ¿verdad? De hacer un buen trabajo, de atender estos problemas, ¿verdad? Pasó una sesión donde la persona quería solamente hablar, ¿verdad? Eh, en este caso tal vez tenía más dudas, ¿verdad? Tal vez en este caso, en eh, Víctor, esta persona es religiosa. No, ok. Eso es otro factor, la religión. ¿Verdad? Sí. Hay muchas personas que tienen esa culpa de que están en, con hipnotistas cuando su pastor o quien sea les dijo de que no podían. ¿Sí, Víctor? Sí, no, no, no había pasado, es que tenía esa, esa duda. Pues si sí, mm. alguna vez sucediera. Ok. Ah, va. y te voy a contar algo: va a suceder. Claro, va a suceder. ¿verdad? Y va a suceder un chingo, va a ser un montón. ¿okay? Va a suceder que no van a entrar en hipnosis, va a suceder de que van a abrir los ojos a media sesión, va a suceder de que no van a poder parar de llorar, va a suceder de todo. Y es eso lo que te pone pilas. Porque si no te pasa, nunca vas a aprender cómo manejarlo. Y algún día ustedes van a estar de instructor. Imagínense si todo les va bien. Por, imagínense por un momento que todo les va perfecto. Y se convierten en instructores. ¿Verdad? Y sus estudiantes tienen problemas, ¿qué vas a decir? Pues la verdad es que a mí me funcionó siempre bien, yo no sé qué te está pasando, yo no sé, pero ¿qué pasa si. O Saber vos, a, a... no, la verdad es que a mí me siempre me fue re bien. O sea, no puedes enseñar. Y muchos de ustedes van a estar enseñando esto, o ya están enseñando esto, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, qué bueno que les pase todo esto. Esto va a pasar. Por eso es tan bonito tener un sistema. ¿Ok? Porque te tranquilizas y puedes simplemente tomar pasos hacia atrás. ¿Ok? La charla prehipnótica. ¿Verdad? Y van a haber pacientes en la cual no puedes trabajar. ¿Ok? Esto va a suceder. ¿Ok? Tiene que suceder. Es imposible que no suceda. ¿Ok? Pero, eh, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Fernando Gregorio de Chile. Qué buena onda verte. No, no te podía ver si no ya te hubieras saludado, compadre. ¿Cómo estás, Fernando? Hey, muy bien. ¿Se escucha bien? Claro. Muchas gracias, Luis Fernando. Excelente, como siempre, profesional. <laughs> Tengo cuatro preguntas cortitas. No sé si te las hago de una vez todas o una por una. Muchas, hasta mañana. Nos vemos, Dios. No, eh, <laughs> dale, vos, vos, dale, vos, dale. Cortitas. Dale. Eh, en lo que estamos dentro de la academia, tenemos uh -huh. todo el material. Uh -huh. Totalmente. Podemos estudiar. Uh -huh. Pero mi, mi percepción, a pesar de que llevo poco tiempo, es que la clave es practicar. Cuando nosotros ya sabemos que, de hecho, dentro de poco rato tenemos una clase supervisada donde vamos a estar practicando. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que las, que, las personas que están acá y que están viendo esto a lo mejor por primera vez, entiendan pues, de que es muy importante no solamente estudiar y conocer, sino que practicar y ojalá que alguien como tú, que eres el profesional, nos esté supervisando para que nos puedas ir puliendo todos esos detalles que van a ir surgiendo. Eh, Gracias. La Gracias otra por... cosa... Buena onda. ¿Ah? Gracias por mencionarlo. Buena onda. Ya. Lo, lo otro es que eh, en, en una parte tú le dices a la persona, te gustaría que, que, que hiciéramos hipnosis, y ese es un contrato verbal. Pero tú en el transcurso de, de esta presentación hablaste que hay algunos... Contratos firmados. ¿Cuándo uh -huh. nosotros tenemos que hacer un contrato firmado? ¿Va a depender de la historia que te, te presenta la persona? Eh, depende de, de tu manera de trabajar. En mi caso, con todos. ¿Verdad? Con todo. lo, lo que pasa es que yo, yo tengo una metodología, ¿ok? De cómo vender mi proceso. ¿Ok? Y les voy a contar lo que yo hago. Eh, ellos se contactan conmigo de alguna manera u otra. Y les digo, ¿sabes qué? Mejor platiquemos, veníte a la clínica. Platiquemos, tomémonos un café, sentamos y miramos si esto es lo correcto para ti o no. ¿Ok? Eh, y, y no tiene ningún costo. ¿Verdad? Pero auténticamente quiero ver si te puedo ayudar. Por si no te puedo ayudar, no, no quiero trabajar con alguien, que, lógicamente, con quien no pueda ayudar. Esa persona no me va a decir que no es. ¿Ok? Me va a decir, ah, va, llego. Le decís, excelente, ahí te voy a mandar toda la información. Entonces yo les mando una carta informativa. Okay, para la sesión informativa. Todo esto está en el curso de mercadeo que tengo en la plataforma. Y eh, básicamente les, ellos llegan y ya saben el precio de mis sesiones. Si no pueden pagar el precio de mis sesiones, casi siempre no llegan. Okay, pero a mí sí me gusta que ellos sepan cuánto yo cobro. Okay, ¿Por qué? Porque no puedo dar tantas sesiones gratis a toda la gente. ¿Verdad? Necesito que la persona venga y si llega, la persona yo ya sé que sabe cuánto cobro. No es una sorpresa. Lo último que querés hacer es: ¿y cuánto cobras? Ah, cobro esto. ¿Y? ¿Verdad? Entonces, tú te invertí todo. Hice una charla prehipnótica de, de principio a fin. Yo tengo muy diseñado mi plática informativa. Requiere práctica. O sea, yo sí uso técnicas de hipnosis y manipulación y técnicas conversacionales y todo para que la persona diga: Yo quiero hacer esta terapia. ¿Ok? Y no es una falta de ética. ¿Quieren saber por qué? Porque auténticamente siento que puedo ayudar a la persona. Si yo pienso que no puedo ayudar a la persona, no trabajo con la persona. ¿Por qué? Porque qué hueva. ¿Qué significa qué hueva? Es que aburrido, qué mal, que yo no quiero venir y ver en mi agenda a alguien a quien yo no pueda ayudar. Esa es mi pesadilla, ¿ok? Qué aburrido trabajar con alguien que, que vos sabes que nada que ver, ¿ok? Y tener que llegar el momento después de cuatro sesiones en donde no has mejorado, en donde no ha mejorado absolutamente nada. Y tener que dar la cara. Ok, qué feo, sinceramente. Entonces yo uso eso para auténticamente ver si la persona puede llegar. Y en esa sesión informativa, ¿quieren saber lo que yo hago? Lo trato como la primera sesión. Invierto mi tiempo como si fuera una primera sesión, como para que al final de la sesión la persona hasta se sienta obligada a decir, comencemos a... Ni moda, ¿eh? tiene toda mi información. Me dio la charla prehipnótica. Si, eh, si son adicciones, le hablé sobre las emociones y en el informe clínico y todo. Y al final le enseño el contrato. ¿Ok? Entonces la persona dice: Va, ok, ¿quieres un vasito de agua? Sí, pum, me voy. Y la persona se queda ahí con el contrato. Y lo ve. ¿Ok? Eh, no hay manera, si la. Eh, eh, Estoy siendo totalmente honesto con la persona, le estoy diciendo así como trabajo y ahí está todo, está todo. Y cuando la persona lo ve, dice, qué profesional. Esto es lo que yo quiero, esto me da confianza, ¿Okay? esto me va a servir y lógicamente siento que realmente le va a servir. No siempre funciona y eso está en el contrato. Pero yo de corazón, si yo no puedo ayudar a alguien, no trabajo con esa persona porque me da estrés, no me gusta. Prefiero no trabajar con la persona, a mí me encanta. Es por eso que yo no trabajo con personas con, tomando medicamentos, con trastorno bipolaridad, diagnosticado por doctores, que ha estado en psiquiatra, en psiquiatra. Yo no trabajo con personas de ese tipo. ¿Por qué? Porque yo estoy obsesionado con resultados. A mí me encantan resultados paz. O sea, vamos, va, me siento mal, autoestima, dejar de fumar, bajar de peso, eh, ansiedad, ataques de pánico, eh, hablar en público, eh, autoestima, falta de confianza, timidez. En todo esto me encanta trabajar porque es súper fácil. ¿Ok? Y es la mayor población del mundo. ¿Por qué quieres trabajar con un por ciento de la población? No, es que yo quiero trabajar con esquizofrénicos. Yo a veces veo gente ahí, no, es que esquizofrénicos. ¿Qué hago para un paciente esquizofrénico? O sea, me da ganas de decir, mmm. ¿verdad? Porque ¿qué? no es nuestra área. ¿Ok? Entonces, eh, el contrato se los doy para contestar tu pregunta, se los doy ahí en la sesión informativa donde ya están más que motivados para hacerlo, eh, ya saben todo y ahí es cuando lo ven y lo firman. Y hay personas que me han dicho, yo no voy a firmar eso, porque yo eh, en algunos casos muchas veces pido un depósito. O sea, llego a ese punto donde pido un depósito de una sesión que sirve para pagar la última sesión. ¿Ok? Por si vos faltas a tu sesión sin avisar 48 horas, yo me quedo con ese pago. Oh, tu sesión está pagada. Okay. Entonces, yo he tenido pacientes que no les gusta mucho eso. Te, todo depende del de país en donde estás. Y hay ciertos países donde son muy estrictos y hay otros países donde son muy flojos. Okay. Tú tienes que evaluar eso. Pero eh, eso es lo que yo hago. Lo, lo doy en esa primera sesión informativa. Otra pregunta. Adelante. Por último, hola, hola, hola. Por último. Último. De, de, disculpa, doctor, Francisco. Francisco. Y pasamos con el próximo. Disculpa, Francisco. Mira, eh, hoy en día es... Por lo menos aquí en este país donde yo vivo, Chile, hay mucha presión, en, sobre todo en el área de salud, por el respeto a las mujeres. ¿no? Yo estuve eh, viendo un video de un señor que tiene muchos videos ahí y me llamó la atención que él, eh, para, para el momento donde, donde va a terminar la, la sesión, le, le pone la mano aquí como en el corazón y le presiona así, ¿no? Entonces, hoy en día que hay tanta susceptibilidad, sobre, sobre todo con las damas, eh, ¿qué piensas tú de eso? De, o sea, ¿Es necesario llegar a eso para que la persona sienta que está recibiendo una mejor, alguna conexión con, con su problema? Um, yo pienso que si le sirve a ese terapeuta... Es, es yo pienso yo que depende del estilo de cada uno ¿verdad? no es algo que yo haría hay un momento en mi terapia, si ustedes han llevado mis cursos de, por ejemplo, la terapia del perdón, donde llevamos al niño interior, o llevamos, ah no en, el, en la terapia regresiva llevamos al niño interior, yo vengo, agarro la mano y suelto la mano ¿ok? y la mano cae, yo nunca toco al paciente en esa área es más, cuando hago la inducción Elman Verdad y pongo la mano en frente de ellos, no se los pongo aquí, o sea, perdón, se los pongo aquí y no bajo aquí, porque aquí están sus pechos y de nuevo yo trabajo mucho con mujeres, entonces ojos cerrados y voy alejando para que la persona inconscientemente o tal vez consciente vea de que estoy alejando la mano. Todo depende en qué país estás también y lógicamente tu intención y todo, eh, pero no es algo que yo haría, yo trataría en no tocar esas áreas, yo me quedo con lo que es la mano y tal vez el codo, que ni mucho, pero la frente sí. La frente sí lo toco mucho para hacer gesto directa o para hacer regresiones, y la mano es lo único que yo toco. Pero si la persona le sirve, porque sí conozco otras personas en otras terapias también que son muy físicos. Entonces, depende de cada quien, ¿verdad? Depende de cada quien. Eh, lo ideal sería tener eh, grabado esa sesión por si. No sé todo. Tenemos que entender que estamos trabajando con personas con problemas emocionales. Es la realidad. Y a veces, personas con problemas emocionales, a veces, eh, si están en desacuerdo con algo, te pueden causar problemas como terapeuta. Y eso es una realidad. Es, por ejemplo, ustedes que son hombres, también mujeres, ¿verdad? Pero ustedes que son hombres, meterse con una cliente. Cuando digo meterse, es eh, meterse con una cliente. Es, es eh, Porque eh, a veces llegan muy vulnerables las mujeres. ¿Verdad? No es que no pueda pasar al revés, pero en mi caso eso ha sido. Yo he tenido eh, mujeres que me dicen así muy claro, muy abierto, mira. ¿Verdad? Y yo soy hombre, ¿verdad? Mi mente me dice, será, ¿verdad? Y yo digo, no, 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 no. ¿Verdad? Porque no va a mentir, ¿verdad? Me ha tocado con mujeres que yo digo, bueno, qué guapa, qué bonita mujer. ¿Verdad? Pero digo yo, no. ¿Verdad? Yo he visto esa película. ¿Cómo es la película esa de que andan detrás de...? ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama, pero, eh, pero no, eh, eh, es peligroso. Y lógicamente tu pareja y todo, o sea, la ética, ¿ok? Tú puedes pensar miles de cosas, porque todos piensan cosas. O sea, tampoco dejémonos de ser santitos, ¿verdad? Pero eh, es importante eso de tomar decisiones correctas con respecto a tus pacientes, porque quiera que no, algo malo pasa. Y estás lidiando con una persona que puede estar muy mal emocionalmente y te estás aprovechando de esa persona por su situación y puede causar más caos y simplemente es algo que no querés, ¿verdad? Sean éticos siempre, porque lo mejor que puede pasar es que nunca te metas en problemas. Esto es esencial. No sé a cómo llegué a este tema, pero a través de la pregunta de Fernando, que ni me recuerdo cuál fue. así ah, sí, eh, tocar a la persona. Hay que sí. tener cuidado, ¿verdad? Simplemente usen la lógica y cualquier cosa que usted sienta que su intuición les diga, no, no lo hagan. ¿Ya? ¿Verdad? Muchas gracias, Luis Fernando. Muy amable. Hola, hola, hola Luis. ¿Quién, ¿Quién me está hablando? Oh, Vamos a ver. Fran, Fran Siberio. Vamos a ver. No, mira, no tengo video. Ah, tengo ok. Está ah, buscando de cómo eh, estás ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Me da gusto me saludarte. Igual. Contame. Sí. Mira, eh, lo que te quiero preguntar es una, una, una duda que tengo, ¿sí? sí Tenemos no? tiempo todavía porque llegué tarde. Sí, un eh, poco bueno, tarde termino porque todavía tengo que relajarme un poco para la, el próximo webinario, pero dale. Mira, eh, la idea es que lo que he aprendido de ti, todo lo que sé y lo que hago, lo he aprendido de ti, de tus videos, de tus... ¿verdad? Y me da sí. mucho gusto y te lo agradezco. Y tengo una duda. Eh, <coughs> todo lo que lo que nosotros somos lo que nosotros eh, este mm, cómo te dijera ¿Cómo te, te explico eh, eh, esto es esto de la hipnosis es es un conocimiento es una es un fenómeno eh, pienso yo no no sé si te he equivocado es una capacidad que tenemos todos los seres vivos los humanos eh, de, de asimilar conocimiento y al mismo tiempo eh, este, ir modificando sus conocimientos al transcurso del tiempo. Todo eso, todo eso eh, es real, ¿verdad? Esa es la hipnosis es, la, es lo que he aprendido, es lo que entiendo yo so, sobre, sobre lo que he aprendido de ti, ¿verdad? Entonces eh, todo está en la mente, todos lo, todos los, los, los las emociones negativas y positivas, porque me han preguntado clientes, me dicen, oye, ¿por qué las emociones negativas me están llegando, me están llegando? Le digo no es que la, las positivas también te llegan pero no te das cuenta porque todo todo lo que lo que estamos viviendo lo que estamos lo que aprendimos lo estamos viviendo en cada momento tú no tú no tú no te das cuenta pero te, tú todo lo que estás haciendo y lo que estás realizando son de lo que aprendiste lo que has aprendido y las emociones positivas negativas también te llegan y es así no exacto están llegando también exacto Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué me dicen? ¿Por qué siento yo las que, 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 que las emociones negativas me están llegando? Le digo sí, que están llegando las positivas también, porque porque todo lo que haces y lo que realizas son son este eh, de eventos, eh, experiencias vividas. Sientes uh -huh. las negativas que te llegan nada más, pero te llegan las dos. Exacto. Entonces ahí, ¿verdad? Algo sí. así es, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que las negativas eh, realmente se da, dan su presencia cuando están. ¿Verdad? Realmente sí. se sienten. Pero sí, eh, la hipnosis, eh, hablando de cómo explicar hipnosis. Eh, la clave cuando estás, ya que estamos hablando de clientes y todo, la definición sí. correcta es la que le va a servir a tu cliente en el momento. ¿Ok? Uh -huh. A veces queremos explicarle hipnosis a nuestros pacientes como si estuviéramos hablando con otro hipnotista. ¿Ok? Uh -huh. Hágalo sencillo, fácil, al grano, al grano, más que todo para que la persona diga, ah, bueno, comencemos. Ok, pero sí, hipnosis eh, está en todo. Eh, hipnosis, es más, hipnosis es todo e hipnosis no existe. Así. Eh, Ricardo, ¿dónde estás? Vi que levantaste la mano. Eh, creo que te me fuiste, ¿no? Ricardo, creo que ya no estás. Sí, ya se fue. Lástima. Bueno. Les voy a ser totalmente sincero, ahorita en este momento me voy a poner unos audífonos y simplemente pff, aclarar la mente un poquito. Eh, ustedes, veo aquí varios de ustedes que son miembros de la academia, nos vemos en exactamente qué, en 38 minutos para la práctica supervisada y a todos ustedes les invito. ¿Verdad? Eh, ¿Cómo pueden acceder a esto? Eh, cuesta, les voy a ser sincero, ¿verdad? Aquí está el contrato, ¿verdad? Son 24 dólares al mes, mano, y ahí está toda la plataforma y tenemos muchos encuentros todas las semanas y es una oportunidad para poder profundizar en estas herramientas. Y si quieren aver averiguar más, van a mi sitio web, academia y se pueden suscribir. Y si no les llega, si no les gusta, se pueden dar de baja. Es más, hay muchos que han entrado solamente para piratear todos mis cursos y se van, ¿vale? ¿Verdad? No hay clavo, ¿verdad? Yo, eh, esto va más allá, ok, porque tú puedes tener el disco duro lleno de cursos, pero si no tienes eh, ese apoyo, esa guía, eh puede ser que te tardes más, ¿ok? De, de eso se trata este grupo, de simplemente apurar tu proceso, tener una atención más especializada y divertirnos y tener esta, esta, esta comunidad, ¿verdad? De hipnoterapeutas profesionales. Échenle un vistazo si les interesa, pues si no, tal vez en el futuro, igual los quiero ver aquí el próximo martes y el jueves, que también es gratuito, ¿ok? También es gratuito el jueves eh, por YouTube, salgo en vivo. Ok, vayan a mi canal de YouTube, denle like y ese rollo en YouTube se va a tratar no tanto de terapia, sino que más, más que todo para hipnosis, fenómenos hipnóticos, inducciones instantáneas, todas las cosas un poco más divertidas e interesantes. Con respecto a muchos de ustedes, en mi caso fue así: yo me metí al mundo de la hipnosis porque yo quería controlar mentes y meter a gente en hipnosis. Y de manera rápido. Y decirle duerme. Y llevarlos a bailar como pollos. Va, eso es lo que yo quería. Ok, y de eso voy a estar hablando en el, en el, en el YouTube. Ok, es totalmente gratis, igual de esta manera vamos a estar profundizando. Y si ustedes llegan a mi canal, ahí están todas las fechas, ya listos para que ustedes se asignen. Solamente suscríbanse al canal y pongan ahí los recordatorios y espero verlos. El primero va a ser este jueves que viene a la misma hora, a las 5 de la tarde. Cada martes aquí, 5 de la tarde, hora viene a Austria y a las 5 de la tarde el jueves en YouTube. Ok, y si les gusta el contenido, pues lógicamente tal vez se animan a juntarse con nosotros aquí en la academia, en donde se pone. Eh, bastante interesante también, ¿ok? El rollo que sea interesante, agradable, y que ustedes aprendan y que todos podamos crecer juntos, ¿ok? Buenísima onda. Muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes. Hubieron casi 50 personas. Qué buena onda, qué buena onda, en serio. Y cualquier duda que tengan, por favor, déjenmelo saber en mi correo y con gusto les puedo contestar cualquier cosita, ¿ok? Nos vemos. Feliz día. Gusto.